Buenas noches, pancitos. Buenas noches, cafecitos. Buenas noches a todos y a todas. Quimbolitos, gomitas, tortillas, empanadas, bolones, muchines. Buenas noches, panitas, ¿cómo están? Feliz noche de lunes. Lunes 7 de noviembre, comenzando la semana. Gracias a todas, a todas las personas que se van uniendo a esta pobre humilde transmisión. Para empezar la semana y para ya terminar ya con este juego, ya episodio número 10 de Alien Isolation. La verdad. ¿Qué dice B? Y entonces, ¿qué es lo que? ¿Para cuándo God of War Ragnarok? Si es que todo sale bien, Marvin 6, buenas noches, bienvenido al directo, gracias por estar por acá. Si es que todo sale bien, muchísimas gracias por ese primer pulgarcillo de la noche. Don David del Jumbo, gracias por estar por acá. Ese es justamente el anuncio que quería mencionarles. God of War Ragnarok. Si es que todo sale a pedir de boca, va a estar el día 9 de noviembre, que es día miércoles. Miércoles 9 de noviembre del 2022 va a estar God of War Ragnarok en por aquí, en vivo y en directo de estreno. La Tatilú, bienvenida Tatilú, bienvenida, gracias por estar por acá, feliz noche de lunes, feliz muchas inicio de semana. Gracias de Max Punky. Muchas gracias Max Twerkins. Eso es lo que les quería anunciar, si es que todo sale bien, God of War Ragnarok va a estar de estreno el día miércoles, porque miércoles es 9, ¿no es cierto? Marvin 6, muchísimas gracias por esa divulgación y regla, gracias por estar por acá a todos y a todas. Pansen, pónganse cómodos, estimados. Buenas noches, Tapichín. ¿Qué más, Tatiyu? Hoy episodio 10, episodio final de Alien Isolation. Hasta que bestia. Este juego ya la verdad, así, yo siendo sincero conmigo mismo, la verdad, yo la terminé ya este juego ya por compromiso, ya por sentirme, por no faltar a mi sentido de compromiso. Porque qué bestia, así se me ha hecho larguísimo este juego. Demasiado, mucho le metieron. Mucho. Pero bueno, ya hoy espero y aspiro. Que hoy le terminamos el Alien Isolation. El día de mañana podríamos compensar de que el miércoles no va a haber preguntas random y anécdotas. Entonces el día de mañana sería preguntas random y anécdotas. Y el día miércoles sería episodio número 1 de God of War Ragnarok. Sería ya de estreno, o sea, estarían presentes en el estreno ustedes. Viendo las primeras impresiones, ya estamos cuadrando más o menos con mi sobrino. Ya estamos cuadrando con mi sobrino para comprar el juego a medias, porque sí está caro. Está caro para uno comprar solito, sí está caro. Está caro. ¿Qué tal, Mijín? ¿Qué maluchín? Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Don Noruego de UDB. Veo hasta un noruego. Está venido directo, Mijín. ¿Qué más, mi jardín? Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba, Luchín. Ponga, por favor, Luchín. Póngale play a la intro de la noche de hoy. Arrancamos con su auspicio. Luchín, la intro de la noche de hoy. Por favor, la flechita para allá, que no se le vaya mal. Nos fuimos. Vamos. Ya empezamos, mijitrines. ¡Cállate! ¡Yo iba a decir eso! ¡Ay, diablos! ¿Qué? Oigan, sé que no hay persecuciones de autos, pero esto, pero es, esto importante. Muchísimas gracias, panitas, a todos y a todas las personas que están por acá. Otra vez empecé con diciendo muchísimas gracias. Es que gracias a Cristian Seis Juárez y Don Jonathan Herrera García que pusieron el pulgarcillo ahí arriba, la firma. Gracias, Luchín, por ese pulgar, por ese play a la intro de la noche de hoy. Alien Isolation, episodio número 10. Ya, qué bestia.
¿Cómo nos hemos demorado las plenas? ¿Cómo nos hemos demorado para ponerle punto final a este juego? Don George Becerra, muchísimas gracias por estar por acá. Feliz noche de jueves, de lunes. Perdón, me confundí con la palabra jugar con lunes. No tiene nada que ver. Vamos a continuar con la partida. Vamos a continuar en el punto donde estábamos. Supuestamente el día martes. Creo que el día martes o miércoles. Entre martes o miércoles, sí, miércoles. Estábamos pensando ya en terminar el juego, pero qué bestia, cómo se ha alargado este juego. Más que mis vacaciones. ¿Qué más, panitas? A ver, poniéndoles al tanto, al día, se diría, con las últimas noticias. ¿Qué hice este feriado? Nada, pasé con mi sobrina. Terminé el dibujo que ustedes ya vieron que subí ahí a la página, el video. El dibujo está completamente ya terminado. Solamente está de recortarle y está de enmarcarle. Enmarcarle así en vidrio con madera. O ¿sí? Podría ser madera negra para que quede más elegante, ¿no es cierto? Bueno, está de marcarle y ya estoy hablando con la persona que me va a vender los boletos para hacer el sorteo. Si es que ustedes desean, este va a ser un sorteo solidario. Los que quieran participar sean bienvenidos, pero recuerden que tiene un coste, ¿no? Porque es un sorteo solidario. Me ayudaría muchísimo. Y también estaba pensando en dar un dibujo, un regalo de regalo, sorpresa. Te regalo sorpresa un dibujo, ¿no? Te regalo sorpresa un dibujo. Entonces, bueno, a las personas que escucharon lo que dije, o si no lo vuelvo a repetir. A ver. Bueno, de regalo sorpresa voy a dar un dibujo adicional de los que ya he hecho anteriormente. No puedo decir cuál es porque no sería sorpresa. Pero espero que les agrade. Y espero que al recibir el apoyo ahí de las personillas. Es como lo digo, lo hago por una buena causa. A ver. Y ya, para ser honesto, así completamente honesto conmigo mismo y con ustedes. ¿Saben en qué voy a ocupar el dinero? Voy a hacer lo posible para el dinero que recolecte sea usado en comprar una refrigeradora. Mi refrigeradora se dañó hace ya más de un año, creo, y no he comprado. Muchísimas gracias a la personilla que dio. Ahí está. Yo le pago a la personilla que acaba de pulgarear. Don Cirilo Cobo, muchísimas gracias por estar por acá, panita. Don Cirilo, ¿desde dónde te reportas, mijín? Ahorita sí que me interesa bastante desde dónde se reportan cada una de las personas aquí en esta transmisión. Confirmen, vea, confirme para confirmar la confirmación de la primera comunión. Confírmelo. ¿Desde dónde se reportan, panitas? Muchísimas gracias a las personas que se van uniendo a esta transmisión. El pulgariño número 10 ahí. Es que pueden acolitar ahí. Echando una. Ya me vio. Ya me vio. Intenta evitar los conflictos o asegúrate de que tienes la munición necesaria para combatir. Espero y aspiro. No sé cómo esté la audiencia el día miércoles, pero sí tengo un buen presentimiento.
Tengo un buen presentimiento de que el día miércoles con el God of War, con el estreno de God of War Ragnarok. Y voy a tratar de hacer lo posible para empezar desde las 9 de la noche. Hora temprana. ¿O ustedes qué opinan? Sí, sí estaría bien a hora temprana, 9 de la noche, para empezar la transmisión del God of War Ragnarok. Confirmen. Gracias a todas las personas que se van uniendo y dejando su reaccioncita ahí en el directo. Yo era de verdad colita full. Y esta transmisión tal vez aspiro y espero que sea una mini transmisión. Muchísimas gracias, don Alexis Quintanilla. ¿Qué más, mi pana? Bienvenido al directín. Don Alexis, usted, confirme para confirmar. Usted sí estaría interesado en el sorteo que va a haber, del dibujo. Usted sí vio el dibujo que ya terminé de hacer de Dragon Ball. De Dragon Ball Z. Gracias por estar. Bueno, Nels, mi turno a las 9 está bien. Simón, a las 9, yo, como digo, aspiro y espero a recuperar. Bueno, no a recuperar, ¿no? Sino que aspiro y espero que en la transmisión que vamos a hacer haya no sé, como digo, una audiencia. Está súper chévere el dibujo. Gracias, Mijín. Dios le pague. Dios le pague, mi jardín. Puerta cerrada. ¿Usted quiere participar por el dibujo? Recuerde que es un dibujo, o sea, es un sorteo solidario, ¿no? O sea, es un sorteo solidario y va a ser para participar tiene un pequeño costo. Un módico costo. Más que todo para, como les dije, voy a ver si es que compro la refri. Por aquí no sé por dónde toca ir. Miren. Busco un camino hasta la torre recién de sal de Solomos. Ya me vio, creo. Sí, ya creo que me vio. No me vio. Hasta la torre residencial de Solomons. Vaya nomás. Vaya nomás. Vaya con Dios. Estas puertas no se abren. Un camino hacia la torre de dice qué. Torre de Solomons. A ver. Torre de Solomons. Punto de guardado, terminal personal, punto de acceso de seguridad. Acceso a la escalera, sistema de programado, panel para cortar. Punto de interés. Ya. Mira. Punto de interés está aquí. Aquí. Punto de interés. Vamos a ir al punto de interés. O el punto de interés lo ponemos nosotros. Vamos a ver. Sí estoy medio emocionado. Pero más emocionado voy a estar. Y eso qué raro, ¿no? O sea, más emocionado estoy cuando lancen el Resident Evil 4 Remake que con el God of War Ragnarok. Y eso que el God of War Ragnarok es un juego totalmente nuevo. Pero más emocionado estoy con el... Chuta, me estoy yendo, pero a la mismísima...
A ver, me estoy yendo. Estoy yendo bien, bien mal. Chuta, me estoy yendo, pero full mal. Ah, a ver. Creo que estoy yendo full mal. A ver. No, aquí no está el punto de interés. Ve. Sí. Aquí. Toca re... toca. Sí, ve. Por aquí mismo ha sido. ¿Para qué mismo ha sido? Pues tenemos que ir con cuidado porque aquí está el alien y aparte están unos manes ahí. A este punto hay que llegar. Este punto hay que llegar. Me vio. Entren. A ver, aquí. Chuta, no sé. No estoy. Bueno, quedémonos un ratito escondidos de ahí. No sé a dónde van estas escaleras. Oye, eso sí es nuevo. No, pero el camino es el mismo. A ver, estoy aquí. O sea, es un... Solamente abrimos la puerta a un lugar donde ya teníamos acceso anteriormente. ¿Por qué se demora tanto si esta puerta ya la abrimos hace rato? Oye, se le escucha al alien, pero ahícito. Se le escucha al alien. Al alien se le escucha, pero como que estuviera... O sea, como que salimos y el alien ya está ahí. ¿Ves? ¿Ves? ¡Qué trampa! O sea, salimos, el alien está ahí. Tramposísimo el juego. Pero bueno, ya sabemos por dónde toca ir. Eso es lo importante. Ya sabemos por dónde toca ir. Toca ir de ley por abajo. Y atravesar todo ese pasillo. La linterna es útil en la oscuridad, pero también te detectará, te delatará si tus enemigos la ven. Úsala con cuidado.
¿Quién anda por ahí en el directo? Creo que ya me acostumbré igual a que los espectadores estén entre 0 y 1. Así que no pasa nada. Por ese lado no me... Ya no me estreso ya. Los fenómenos se van a atracar la torre. Es que también este juego, hasta, o sea, no digo que sea malo, pero demasiado largo para mi gusto. O sea, yo dije, un ratito y ya. Pero no, ya se ha pasado ya. Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba. Bienvenido al directiño. A la persona que se acaba de unir, ¿quién fue? ¿Y él qué de hacer? Espero un ratico. Si se puede reportar en los comentarios para saber quién fue. ¿Es por ahí? No, no es por ahí. Por acá. Pronto tendremos que dormir. Esperad, creo que he oído algo. El alien. O sea, no. Dios le pague, don Paredes. Michael, gracias por estar por acá, mijín. Aunque sea dejar su pulgarcillo arriba. Bueno, tenemos que tener cuidado de que nos ve el alien y de que nos ven esos manes. Porque si es que esos manes nos ven. Obviamente vamos a tener que disparar y el alien ahí nos va a ver, nos va a escuchar. El alien no tiene ojos, ¿no es cierto? Entonces por eso es que si es que no hacemos ruido. Ah, no, sí, o sea, no tiene ojos, pero sí nos puede ver. Porque si es que caminamos de frente y el alien está también de frente, entonces sí se viene corriendo contra nosotros. Pilas, vean panitas. El día de mañana con preguntas random. Y el día miércoles empieza el God of War Ragnarok. ¿Qué más, ñaño? ¿Qué más? Don Michael, sí va a estar presente. El día miércoles en el estreno de God of War Ragnarok. A ver si vamos a jugar el juego AAA y sin nada que... Nada de Calling Isolation, ni Disolation, ni Indistation, ni One Breeze Station, nada de eso. A ver si vamos a estar con todo. Con todo vamos a estar ahí, sí. Chamadre... Ay. Chuta. Ah, no, tenemos para fabricar. Va a estar en el estreno y también va a estar en el sorteito del dibujo. Creo que el día miércoles, que va a ser el estreno de God of War, voy a anunciar. Están demasiados aquí.
pasó? Espabilad, tenemos visita. No estamos solos. Acabo de ver a alguien por ahí. Espabilad, tenemos visita. ¡Me ha encontrado! Acabo de ver a alguien por ahí. Espabilad, tenemos visita. Oye, ¿por qué a mí, ve? ¿Por qué me la...? Ahí sí tenemos que hacer las cosas con full cuidado porque... Al parecer... Chuta, tenemos que hacer algunas cosas, a ver. Primero que nada, tenemos que tener cuidado del alien, ¿no? No causar... sonidos, porque el alien de una va a ir a donde nosotros. Segundo, hay demasiados soldados. Hay que matar al soldado que nos tiene de frente. Tal vez podríamos matarle con garrote. Pero lo que tenemos que hacer es tener vida suficiente para curarnos y que ese man no nos mate. Bueno, ya está calculado, más o menos ya. Ya tengo una estrategia. Y luego mandar una bomba de otro emisor de sonido para que se quede ahí el alien. A ver, primero que nada voy a fabricar una jeringa de vida. Ya, segundo, vamos a construir un emisor de sonido. No, ya no tenemos para fabricar el emisor de sonido. Ya no tenemos. Siguiente que tenemos que hacer. Ya está. Hijo de pucha, que el alien ya está ahí. ¿Cómo es que el alien baja si no le vimos en las gradas? Ahorita agarremos el emisor de sonido. El emisor de sonido, chuta mal. También estos controles que no ayudan. El emisor de sonido, bueno, una bengala, eso ya. Puta, los controles están pero en la vértice, en la vórtice, en la borgui. Ya, ese man no se dio cuenta. Venimos por acá. Mandamos. Eso. Sube. A ver, por acá. Si estamos bien. No, creo que me pase. No, si estamos bien. No, creo que sí tengo chance de salir. Vamos. Vamos, pa. A ver, por acá. Sí, por acá mismo. Ya, y... Por acá.
Vamos, breve. Esa es, amiguito. Ya. Uy. ¿Cómo decía ese niño? No, me sale. ¿Cómo decía ese niño? Ese niño que es ese sonido que dice. Dile, padre, por ese pulgarcillo arriba. Bienvenido al directo a Panita Carlens. Carlens. ¿Qué más, Carlens? Bienvenido al directo, mijín. Va a estar piloto, piloso. Dice, mijitrines, ¿cómo vamos? Abrazo de jaula. ¿Qué fue, Carlens? ¿Cómo te va, mijis tuerquis? Gracias por esas compartidiñas. Va a estar en la intro de la noche de hoy. En la... ¿Qué hablo, ve? Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba. Pedro Salazar. ¿Qué fue, Pedreins? Pedrito Salazar, a los muchas y a los años, loco. Muchas más gracias de Max Punky, a los añazos. Dios le pague, ve, Carlens y Pedrillo. Aquí terminaron las cosas del trabajo, ¿y tú cómo estás? Aquí, contento. Contento, feliz, feliz y contento de verles a ustedes por acá, panitas. Pilas, que el día miércoles estrenamos God of War Ragnarok. A ver, ¿qué tenemos que...? Restablece el tránsito de la Torre de Solomon. Muchísimas gracias por esos pulgarcillos de arriba. Ey, 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 ¿qué de hacer? ¿Qué más, ve? ¡Hijo! Va a estar en la... Esto es una auténtica mierda. ¡Cay! Ya llegó el primo. Y las panitas, que esa va a estar en el estreno, mejor dicho, del God of War Ragnarok, ¿eh? Será la pregunta. Bueno, lo importante es que ya pasamos al siguiente punto de guardado, así que no me preocupo. Ya me voy. Tranquilo, bueno. Uy, güey. Lo bueno es que ya el alien se encargó de ese man. Oye, pero ese alien parece un acosador del trole, ve. Buenas, se puede cometer a Don Tobías. ¿Qué fue, loco? ¿Qué ha de hacer? Llegale al guito, Dios le pague por ese pulgarcillo arriba. Bienvenido al directiño. Oye, ya le reviso de quién fue ese pulgarcito. Muchas más gracias de Max Punk. Chuta, las plenas que ese alguien está como acosador de trole nomás. Está
pero a la que cae. Chuta ese alien, ve. Muchas gracias por ese pulgarcillo arriba. Don Yoshio. ¿Qué más, Don Yoshio? Gracias por estar por acá. Pilas, pilotos van a estar en la... en el estreno de God of War Ragnarok. Este juego resultó más largo que la novela Mari Mara. Este juego resultó más largo que la novela de Betty la Fea, ¿verdad? No me he visto. Ya, pues loco, no me deja. No me deja en paz. De la nada cogí la, se la clava. ¿Cuándo lo vas a jugar? En el estreno, el miércoles. Exactamente en la fecha de salida. Entonces espero. Está más acosador que agente de tránsito. Sí, wow, está que bestia. No me deja hacer nada. ¿Qué más, mijín? Ya estoy por aquí. Buenas noches, tengo un internet muy mal ahorita. No pasa nada, lo importante es que está por acá. Acompañado, aunque sea un ratico. Entonces, yo aspiro y espero que haya buena audiencia, que haya una audiencia, o sea, más o menos. O sea, no digo que sea lo único que me importe, ¿no? Pero sí aspiro y espero que haya por el código requerido. Pucha madre. A ver aquí. Es que se me está yendo la olla. Ve, y ese man ni cuenta se dio, ve. Y ahorita tenemos que guardar. Sí estaré, dice. ¿Qué estaré haciendo yo aquí? De One, mijín. Gracias. Joder, estoy que me muero. ¿Ah? Haz de cuenta, panita, que ni me viste. Dios, este sitio me está destrozando los nervios. Eso, haz de cuenta que ni me viste. Haz de cuenta que me diste panita limón. Voy a guardar aquí. Cada progreso es vital. Muchísimas gracias por ese pulgarcito arriba del panita de Don Dani. No me dispares, Gil. Ya bien. Ahí está, te dije, no me dispares, Gilazo. Dice, más acosador que la ex con la orden de captura por juicio de alimento. Oye, si es que ustedes pueden escuchar con audífonos estas partes. No, se supone que no tienes ojos, loco. Se supone que ese man no tiene ojos. ¿Cómo nos ve? La novela de... El... más largo que la novela de Leaf. ¿Qué más, Don Sebas Gamarra? ¿Cómo ha pasado?
Vas a acosar con los cobradores de la ganga. Lo bueno es que, oye, sí te verás en la ganga, ve. Dale, serio. Yo soy cobrador, pero no puedo decir de qué empresa para que no estén hechos los... Establece el tránsito de la Torrens. Como ese man ya entró por ahí. Ya, chévere. Establece el tránsito de la Torrens. De una. No te ve, pero te siente. 1851. Aquí, Sinclair. Como tardabais tanto, tuve que desconectar toda la instalación y coger el último. Este, man. Puchica. Creo que... no debemos matarle a ese man porque ahí sí se cabrea el alien. ¿No será tú el que vive jodiendo todos los días? No me ha tocado llamar a Carlos Buele. Una vez me tocó llamar al señor... Verán. Les voy a decir los nombres más raros que he escuchado en los últimos días. Y no solamente, o sea, no durante mi carrera como cobrador, pero sí los más... los... ¿Qué coño ha sido eso? Los nombres más raros que me ha tocado escuchar ha sido el nombre Majado, el señor Majado, o sea, el apellido... El apellido era Majado. Las plenas de... Ya, señor Majado, pague su deuda. O si no, el otro nombre. Y eso sí era nombre. El nombre... El primer nombre era... No te puedes fiar de nadie. Aquí cada uno va a su hora. El primer nombre era Santa. Dios, cómo odio este sitio. Y el segundo nombre era Exita. ¿Cachas? La señora Santa Exita. No te puedes fiar de nadie. Aquí cada vez que se lo que he oído. No sería la primera vez que mata. Es tu última oportunidad. Yeah, ok. Me voy. Él empezó. Perro. Ya dijiste que eres cobrador y salieron cuatro del director. Y así es como se ahuyenta a la gente. No voy a decir. Oigan, ¿cuáles han sido los nombres más raros? Imagínate que se llame Tiago. Tiago único. Re turbio. Lo malo es que aquí no hay dónde esconderse, ¿cachas? Esa es la vaina. Aquí no hay dónde esconderse. Y tampoco le podemos matar a ese man porque apenas le matamos el alien viene. O sea, el alien se alerta y viene. No debería haber dejado a nosotros. Muchísimas gracias por ese vulgarcillo arriba. Aquiles Castro. No, había un man, las pruebas así, literal, había un man que el nombre era... El nombre era... Melo Castro.
Melo Castro, muchísimas gracias por ese pulgarcín arriba. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? A Don Prado Kevin, gracias por estar por acá. Ándate sin verme, ve. Joder, estoy que me muero. Ándate sin verme, ve. Ándate sin verme. What the fuck? Aquí no hay nada, me estoy volviendo loco, está claro. Qué Berta. Por favor, déjame en paz. Te lo advierto. ¿Qué carajos? Ah, se fue. Se fue. Da, rápido. Ya, 18:51. 18:51. Solamente. O sea, necesitamos saber el código. Ya que ese man entre para acá. Que ese man entre de nuevo. Ve, aquí tenemos para escondernos, ve. Aquí tenemos para escondernos, pero preciso. Yo tuve un alumno que era de apellido Paja. ¿En serio? Tuviste un alumno, o sea que vos eres profesor. Otro que se llama Teo. Ese sí no te creo. ¿Dónde está ese man, ve? Guardar, qué bonito. Benito. O sea, ya les voy a indicar en algún momento. Les voy a indicar. Voy a tomar una foto en mi trabajo. Para que vean que no miento. Con esos nombres. Parece que ha huido. Ya de aquí, ¿qué más tengo que hacer? Restablece la transmisión. Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba. Don Piques Garita Jesús, el pan número uno de este juego. Qué fue loco. Soy psicólogo, pero las circunstancias de la vida me ha tocado trabajar de docente. ¿En serio? Analízame esta. Muchísimas gracias, don... Don Víquez. Ya volviste, mi hermano. He vuelto. Y más. Más aprendido que nunca. Más aprendido que nunca, mi pana. Es para acá. ¿Para dónde fue el alien? ¿Qué dice? Tenía una madre de familia que se llamaba Ada. Y cuando me dirigía a ella le decía, madre Ada. No, porque ni modo que le digas mamada.
mamiada. Chuta. Qué bueno, me alegra, dice. Huepuchica, ven. El aliencito me está volando. Huepuchica, huepuchica. Ya me dio. Bueno, ni siquiera me di la vuelta para que no me lacte. Hoy le terminamos el juego sí o sí, miji. Hoy le terminamos el juego sí o sí. Es que ya sería una exageración, una aberración a mis habilidades no terminarle hoy. Estamos hablando de cuáles son los nombres más extraños que has escuchado. Y por cierto, ¿quién inventó los apellidos? ¿Ustedes saben? ¿Han investigado quién inventó los apellidos? Dice, viejo, escuchando esa promesa ya como en seis directos. No, escuchando esa promesa ya como en seis directos. ¿De qué hoy le terminamos? No, hoy sí le terminamos, gracias. Te juro. Hoy sí, de veras. Es que ya vi, bueno, no me spoileé ni nada, pero ya vi que falta. Debería haber dejado a nosotros. Ya vi que falta poco ya. Tres, dos. ¡Uy! ¿Qué es? ¡Pucha mangas! Y no se terminó de guardar, creo. Accede a la terminal. Aquí cuando estaban cerrando el refugio. No sabía qué esperarme. Tal vez que cambiaran de idea y me dejaran entrar. O quizás que me pegaran un tiro. Como hacen con cualquiera que se cruza en su camino. Venga. Me dieron con la puerta en las narices. A ver si podemos respirar tranquilos. Puedo oír movimientos debajo del suelo. No tengo tiempo. Sinclair y su gente se han hecho con las provisiones de Sebastopol y casi todo su armamento. Pero también he oído a niños. Me preguntaba dónde se habían metido los niños. Quizá consigan que sus padres no los cojan. Esa araña. A pesar de todo, espero que consigan. Beso negro, parece. ¡Vamos! Ya, jugué, empieza. Retrocede, arenita. Te lo advierto. Retrocede, arenita. Vengo escuchando esa arañota en la cara. Es que, a ver, esa araña hace que yo haga ruido. Entonces, ¿cómo hacer para que esa araña no? A ver, con el lanzallamas podríamos. Ya con el lanzallamas.
Pasa por otro lado. Pero es que esa es la única puerta, pues, mijis puerquis. Acceda a la terminal espacial por el área residencial. Me falta tener algunas cosas para el emitor de sonidos. Don Douglas Hernández. Muchas gracias por estar por acá, mijín. Pase, póngase cómodo, estimadísimo. Algo que pueda hacer ruido. La bomba cegadora será que si le ciega al man. Muchísimas gracias por ese pulgar, señor, arriba. No guardé, ¿cómo estás? Tenía tiempo sin pasar por los grupos. ¿Qué dice Donades? Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Buenas noches, mijín. No se puede pasar por otro lado. Es científicamente imposible. Ya me terminé el café hace rato. A ver. ¿Y ahora? Intentemos ver si es que hay algo. Veamos si es que... Gala. Anda donde la bengala, ve. Eso, anda donde la bengala, anda donde la bengala. Eso, anda donde la bengala. Y aquí tengo que tener la escopeta. Voy a tratar de... Creo que hay como vas, Mejín. Yo pues vine aquí en la lucha por la plática. O por la plática. Es en la lucha por la plática. En la lucha por la plática, mijín. Como todos, yo también estoy intentando. Yo voy a hacer un... Hay rifas solidarias, hay hornados solidarios, hay comida solidaria, cebollada solidaria. Yo voy a hacer el dibujo. Sorteo de dibujo solidario. Del dibujo que vieron. Esa araña que golosa. Cada rato se me va a la cara, ¿ven? A ver, voy a ver si es que hay una manera de... No, esa araña ya sabe dónde estoy. ¿Esa araña ya tiene qué sentido de GPS o qué? Esa araña de una sabe a dónde voy. Y no hay manera... A ver... Veamos si es que hay una manera de matarle. Dibujo solidario. Las plenas, ve. Así va a tocar, pues, mis chispuerquis.
El dibujo solidario. Ya voy a mandar a hacer los boletos ya. Desde mañana ya empiezo a hacer los boletos. Ahí sí. El lanzallamas no. Lanzallamas no. Hacía mucho ruido. Oh, mierda. ¿Qué ha sido eso? Nada, nada, nada. Lárgate, lárgate. Se ha valido. Se ha valido matarles. Mátalo con la diferencia. Un solo garrotazo nomás. Y hasta ahí quedó. Aquí cada uno va a su bola. Bueno, lo bueno es que ahorita ya... Dios, como odio este sitio. Ya guardemos, guarda, boludo. Ah, no hay cómo guardar. ¿Por qué no? ¿Por qué no te distrajiste con la...? Vamos. Llamemos aquí. Dale. Está tonteando. Quito. Vamos, loquito. Bien. Llegó. Nos vemos. Puta, rápido, que llegue el trole. ¡Ábrete! Nos vemos, hijos de fruta. Nos vemos. Ay, qué bonito. Ve, yo le voy a poner esos pulgarcillos de arriba. Bienvenido al directiño, Don Jeremy. Don Jeremy Blas, ¿qué fue, loquito? Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Ripley, vamos a posicionarnos para la secuencia automática del corredor de atraque. Cerramos comunicaciones hasta que alcancemos la órbita descendiente de la estación y estemos en posición. Estamos esperando que extiendas los ganchos de la plataforma de remolque. Todavía no entiendo cómo dejé que me convencieras. Uy, ¿dónde? Un punto de guardado, ve. Registro de acceso. Un punto de guardado, ve. Por Diosico, ve. Un punto de guardado. No, por acá no es. Chuta, siento que el alien está... O sea, se ha podido teletransportar para todas partes.
Vamos a la terminal espacial. Despacio nomás, ve. Suave. Despacio no lleva papas. Ya mejoró mi inter. Chévere, mi ching. Y yo ya estoy ya. ¡Ay, juepuchica, qué bonito! Ya estoy ya cada vez más cerca del final. Para que vuelvas a mí. Voy a prender una vela. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Para que vuelvas a mí. Voy a prender una vela. Abandonen la estación, dicen. Abandonen la nave. Dice Jeremy Blas, dale like. Yo, Don Jeremy Blas, lo leí como en mi stream. Don señor Makoto Yo-Yo. Ya ni Lío Meneses ya no ha venido, ven. ¿Qué será del panita? Don Angelillo, él casi siempre veo. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Deje que le explique los protocolos. Uy, puchica, no sé ni qué es lo que está pasando aquí. Uy, uy, pa, uy, pa, uy, pa, uy, pa, uy, pa, uy, pa, uy, pa. Ay, juepucha. Lo malo es que aquí ya no hay dónde esconderse. Esa es. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Vamos, vamos. Fuera de uso. No, ¿para qué te pones aquí? Hijo de pucha. Por acá hay una puerta. No creo que hay nada. No, no hay ninguna puerta por acá. Sigue sin valer el ¿cómo se llama? El follow wish. Bueno, eso no creo que es. Esto no es un simulacro. Yo le pagué por esos pulgarcillos de arriba. A ver. Chuta mangas. Yo le pagué por. Don Facebook no sirve el follow wish. Yo le pagué a Don José Francisco Arteaga. Bienvenido al directiño, mijín. Misión. Sensor. Y aquí parece, aquí. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Código 1384. Código 1384, acuérdense, código 1384. ¿No era? O 1374.
Pucha madre, si vi un código ahí que estaba escrito. Fuera de uso. 1384, dice. Lo que necesitas está en el sitio de siempre. No quiero decirlo por aquí, pero ya sabes a dónde me refiero. Cambié el código a 1384. No vale, ve tu huevada de código, ve. Oye, pero acabamos de leer código 1384, ve. Sí, es código 1384, pero... ¿Qué tal, Miguitrín? Andamos... un cumpleaños... Pedo, dejamos de like. O sea, dices pedo, dejamos de like. O están pedos y dejaron el like. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado. No vale su huevada. Y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Suélteme, por favor. Se está poniendo histérica. ¿En serio? No, no voy a correr, pero déjame. Bitch. Te me dio un buen cabezazo ahí. Pero el código era 1384. El código era 1384. No, no me digan que no. Ya estamos a punto, ve, en la recta final, Tess. Encuentra una ruta alternativa a la terminal espacial. Por aquí no es. Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba. Está todo derrumbando. LP Ángel Castillo. Angelillo Castillo. Gracias por estar por acá, mi king. Una ruta alternativa. ¿Por qué no veo ninguna ruta? Perdimos la ruta. Creo que esto nos va a servir de algo. Sí, eso nos va a servir de algo. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Solución curativa, no. Bueno, no, eso no, creo que no sirva de mucho. Correr si se me da la gana. Ay, fue puto. Chévere, esa masa va por ahí. ¿Y aquí qué es esto?
Tarjeta de acceso requerida. Perches. Uy, bajó, hijo pucha madre. Pero bueno, ya vimos otro objeto clave. Dice, hace un ratito andaba jugando Zombies Are My Neighbors de SNES. Los zombies son mis vecinos de Super Nintendo. Nunca he escuchado de ese juego, mijín. De hecho, yo los juegos de Super Nintendo ya así los antiguos, a los que nunca llegué a probar. Es como que ya, o sea, ya no me hace mucha ilusión probar un juego que es de antiguas generaciones. Por más clásico que consideren otros, porque en su momento... Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. En su momento ya debía probarlos, pero no. Pero los que sí quisiera probar, o sea, los que sí considero que serían buenos probar, son los muchos de PlayStation 1. Perdón, de PlayStation. ¡Escóndete, pendeja! ¡Escóndete! No corre. ¿Cómo que no corre? Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Oye, hace un rato ya se había ido. Vete, ve, que ya. Acosador que los limpia ventanas de los semáforos. Estación 1384, el código, ¿no es cierto? Muchísimas gracias por ese pulgarcín arriba. Bienvenido al directo a la persona que se acabó de unir. Lo reviso de quién fue. Ve, eran 6 del peso 1384. Muchas gracias de Max. Muchas gracias de Max Funky. Muchas gracias de Max Juanqui, panita. Tarjeta de acceso requerida. Y es acá, ¿cuál? Gracias. No intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales.
vértices, ve, pero eso ya no está diciendo que ahí es el... ...384 es el código. ...384, loco. O es 1984. Ha sido 1984, ve. Ve, ¿qué? ¿Y qué hay aquí? Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Ha sido 1984, loco. Esos números chuecos, hijo de pucha. Aguanta. Y no me van a dejar mentir. Verás. Ve, hasta Don Tobías dijo código 1384. Hasan Don Tobías dijo 1384 el código. ¿Y qué se abrió? Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Abandonen la estación. Ya abandonemos la... ¡Abandonenla! Muchas más gracias de Max Punky. Muchas más gracias de Max Punky, don George Luis. ¿Qué más, Miskillín? ¿Qué, Miskillín? ¿Qué fue, loco? Gracias por estar por acá. Estamos a pocos días. Estamos a pocos días de... A nada, dos días de... Tener el estreno aquí de God of War Ragnarok. Gracias por ese pulgarcillo arriba, panita. Evacúen la estación. Esto no es un simulador. Evacúen. Evacúen. Dios le pague, don Alan. Fernando. Ana, Fernando, ¿eres nuevo en la página? No te cacho, mijín. Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Feliz inicio de semana. Evacúen la nave, evacúen. No me voy así a lo tonto porque cualquier rato viene el alien y nos la clava, ya saben. Es a la izquierda, es a la izquierda. Es por acá. Debemos ver la manera de entrar por acá. Vamos a otro punto de guardado y soy feliz. Un punto de guardado, por favor, papú. Y soy feliz. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Entonces está... Punto de guardado aquí, ve. Un punto de guardado, por favor. Por favor, un punto de guardado. Esa es, esa es. Chuta madre. Chuta madre. Una jugada magistral. Ya, aquí tenemos un túnel. Munición magnética. Y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Sensor. Creo que aquí no hay que hacer nada. Sí, aquí no hay que hacer nada. Es acá donde hay que hacer la magia. Acá
por aquí. Ya estamos cerca, Max Punky. Ya lo tienes, mi Jig. Estamos cerca, estamos en la recta final ya. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación, abandonen la estación. Generador operativo. Esto tenemos que mover. Pues de lanzallamas, tres cosas tenemos que hacer: el fuelo operativo, es chévere, tarjeta de acceso. Ya iba a disparar. Lo bueno es que ya sabemos que esas no se les dispara, solamente aquí. Tarjeta de acceso. Evacúen la estación. Esto no es simulado. Encuentro una ruta alternativa, la tenemos que hacer. Ahí viene, guapuchica. ¿Y ahora dónde me escondo? Hijo de pucha. ¿Y ahora dónde me escondo? Ven. Hijo de pucha, ve. Qué vaina, loco. Cada vez parece que estamos más cerca y cada vez se aleja más del... Se aleja más del objetivo, ven. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Aguanta. Aguanta un chance. No, vamos nomás. ¿Para dónde? Chuta, tenemos que... Perchis. Parece que nos acercamos más y a la vez nos alejamos más. Punto de evacuación designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Como digo, parece que nos acercamos más y nos alejamos más. Qué vaina de juego, eh. Llevamos una hora y media. En media hora creo que sí le... Creo que, o sea, tiene pinta de que se acabe en media hora. ¿Sí o qué? Si hay ruidos por encima o por debajo de ti, hay algo merodeando cerca. Otra data alternativa a la terminal espacial. Es por acá. Cada vez se pone más difícil porque cada vez somos acosados más y más. A ver qué dice ahí. Esto y huele a God of War Ragnar. Refugio en la zona residencial. Solo hemos dejado una entrada y una salida.
Todavía tengo grupos de saqueo en busca de suministros y armas, pero parece que lo hemos cerrado justo a tiempo. Los sintéticos de Sixon han empezado a salir de sus estaciones. He visto un rastro de cuerpos estrangulados en zonas públicas. Fallo en el estamento. Ya huele a pedo. Creo que sería buena idea guardar, ¿no? Esa, a ver. Esa puerta no estaba abierta hace un rato, ¿no es cierto? No, de ahí viene. De ahí viene. Entonces, tenemos que ir para acá. Es que para acá entonces. De aquí viene. Qué bestia, ve a tan cerca y a la vez tan lejos. Tan cerca y a la vez tan lejos. Generador todavía. No podemos activar ese generador. ¿Y de aquí? Qué raro. Encuentra una ruta alternativa a la terminal espacial. Qué raro, bechita. Sí está todo un rebulicio aquí. No habrá alguna en el ducto. ¿Habrá alguna puerta en el ducto? No. Bueno, revisemos. ¿Alguna ruta alternativa aquí por el ducto? Me da risa como dice evacuen. Evacuen la estación, por favor. O sea, aparentemente tenemos que nosotros... Pues aparentemente esto tendría que activar. Pero no soy... Pues claro, eso tendría. Tras la evacuación, no intenten volver a la estación hasta que les sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Hola.
fruta, ese man, pero se pasea por aquícito mismo. Pero qué raro. Mira, esto deberíamos... Qué raro. A ver. Hace largo. No nos desesperemos. Emergencia. Diríjanse a su punto de evacuación. ¿Y cómo era que entré aquí, cierto? Designado y esperen a su coordinador sintético de emergencia. Ah, por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos viendo la manera de algún otro. Ya. Poco a poco, poco a poco. A ver. Por aquí veamos si es que hay alguna entrada, salida. No, aquí no hay nada. Evacuen. Evacuen, evacuen. Por acá. Por acá. ¿Alguna forma de entrar por acá? Viejo marrano, ¿qué fue, viejo leproso? Viejo chihuahua. ¿Qué fue, ve? Viejo chimoltrufio. Esta puerta, entonces, esa es la que no estaba abierta hace un rato. Muchas más gracias de Max Punk. Muchas más gracias de Max. Muchas más gracias de Max Punk. ¿Sabes lo que significa muchas aquí en Ecuador? Aparte de bastante. Muchas significa muchas, o sea, una mucha, sí, un beso. Pero gracias nomás. Y cuando digo muchas, es de bastante, no, no muchas, de mucha. De dame una mucha. Este pobre loco. Este pobre ingenuo. Pobre Irki. Puta puerta cerrada. Vamos, vamos. Reinicia el generador. El generador es... Ay, la concha de su madre. La puchi que estamos a viejo chimuelo. Viejo pancracio. Prefiero que se vea así, todo extraño, todo blanquecino. Vaya, 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 vaya. Eso es largo. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue. ¿Qué dice? Ah, ahora le pediré una mucha a mi cruz. Sí, eso es. Dile, dame una mucha. Y si es que dice, no sabes qué. Es que te dicen, no sé qué es eso. Ahí le dices, esto es de ahí. Me das una mucha. Ay, boludo. Déjate de acosar a la concha de tu hermana. Déjate de acosarme, ve. Qué bestia, ve. ¿Cómo acosa este man?
A ver, ¿qué otras palabras de Ecuador que puedan servir para ligar? Puta, a ver, ¿qué otras palabras? Dice, bueno, Gistuerquis, te dejo que ando un poco cansado. Nos vemos mañana y una excelente noche para todos. Se cuidan y se lo lavan. Nos vemos, Carleins. Le puedes decir, estás más buena que encebollado. Estás más buena que la tripa miski. A ver, si es que ese man entró por ahí, tenemos el chance de... ¿Y por dónde entró el man? ¿Por dónde entró? Qué vaina, o sea... Pensé que entró por ahí. Descansa. Que usted también se irá, vea. Yo opino que primero guardemos. Sé que nos vamos a demorar más, pero primero guardemos. Ahorita que entró, ahorita que entró. Ahorita que entró, 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 ahorita que entró. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! En la recta final, Tess. No se ve nada. Aquí guarda. Ese. Sí. Me lo pones más alta que el Chimborazo. Vamos. Chévere, 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 chévere. Ahora sí, escóndete, escóndete, escóndete. Uy. Ahorita sí voy a guardar. Estás más rico que encebollado en pleno chuchaqui. Mi corazón late por ti como cuy en saquillo. Vamos. Voy a esperar a poder guardar. Casi nada. Pero ya se puso posible. Vieron. Cerquita, está por ahí cerquita. No. Estaba cerquita, chita. Pobre Irki.
Vámonos. Fuímonos. Ah, arranca. Vamos, güey, vamos. Te fuiste, corriste. Sí, corrí. Pégate el pique de tu vida, ve. Fallo en el estabilizador orbital. Abandonen la estación. Vámonos. Fuímonos. Ya te largas. Te fuiste. Bruto. ¿Para acá? ¿Será para acá? ¿Será esta la ruta alternativa correcta? No. Sebastopol, les habla Diane Berlain de la Torrens. ¿Por acá? Estoy intentando aterrizar en la plataforma de remolque bajo su terminal espacial. Podemos recoger ¡Ay, qué bonito, ve! Ya, pues ya que se acabe, ya mucha tontería. Hasta vuelta que no tiene dando aquí. La antena es útil en la oscuridad, pero también te delatará si tus enemigos la ven. Ripley es una superviviente, puede usar muchas cosas para escapar. Bueno, ahorita ojalá que se guarde automáticamente. Sino que nos den un teléfono ahí al ladito. Ya, loco, ya, chuta. Desde las pruebas que Don Víquez decía, ya, que ya... Busca una manera de hacer aterrizar a la Torrens. Mijín, unas palabras, pues. Te voy a dar un curso intensivo de palabras en español ecuatoriano, con acento quiteño. Pero, por ejemplo, ¿qué palabras me has escuchado decir que vos... O sea, que vos dices... O sea, que yo digo... Siempre, cada rato, por ejemplo, chuta... Chuta mangos. Por ejemplo, esta burra. Esta shunsha. Por ejemplo, decir burra o shunsha quiere decir esta tonta. ¿Qué es irki? Ah, wambra irki. Cuando digo wambra irki quiere decir wambra flaco. Irki es flaco, y cuando te dicen Wambra Wiram. No te entiendo nada, ve. Esas voces como cuando ya van a cerrar el centro comercial. Wambra Irki es Wambra flaco. Wambra Wira es Wambra gordo. Entonces, si es que te dicen Irki, es flaco. Wira es gordo. Si es que te dicen shunsho, es que están diciendo tonto. Si es que dicen... Ve. Ah, pensé que tenía que hacer algo ahí. Ya estamos ahora sí. Ahora sí ya estamos en la recta final, creo. Ya, mucha tontera ya. A ver, ¿dónde es? ¿Dónde tenemos que ir? Busca una manera de hacer aterrizar a la Torrens. Evacuar la estación.
arriba guardamos, ¿no es cierto? Aquí. Vamos a hacer aterrizar a la torre desde aquí. No. Bueno, lo bueno es que aquí no se escucha que esté el alien. No se escucha que esté el alien por aquí. ¿Y aquí? No. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Por acá, por acá. Vamos por acá. Pues chica, todo esto se está derrumbando, ve. Puerta cerrada. Creo que ahí tenemos que ir primerito. Digo, ahí tenemos que ir después. Chuta. Chuta significa que mal. Como decir que falla. Sí. Chuta como decir que mal. No, que... Como decir rayos. Algo así podría ser. Por ejemplo, decir... Juepuchica, ya sabes, no, o sea, en vez de decir juepuchica. A ver. Como decir sopas. Como decir caracoles, recorcholis. Caracoles hervidos. Libera a la Torrens. Libera a la Nutria. Libera el ojo de tondera. Oye, después de esto tengo que hacer una prueba del trabajo. Qué estrés. A ver, otra palabra, por ejemplo, a un amigo decimos sopa. Un amigo de mi trabajo, un compañero de mi trabajo que, bueno, antes estaba en mi trabajo. Se llama, el apellido era Sopa. Es Sopa. Y así, no me dio, medio extraño esos apellidos, pero eso digo, ¿quién inventó los apellidos? ¿Quién inventó el apellido Sopa? La plena, que el apellido de él es Sopa. Escapa de Sebastopol. What the fuck? Repito, Riley, ¿puedes oírme? Ya, espera, déjame hacer una llamadita. Sí, sopa de apellido. ¿Cómo? Aguanto. Te recibo unos... ¿Qué me quieres dar para recibir? Repito, Ripley, ¿puedes oírme? Simón. Merlin, ¿estás cerca como para contactar por radio? Ripley, gracias a Dios. Necesito que activen los sistemas hidráulicos y los sistemas de guía para que podamos atracar. Inicia el procedimiento de atraque. Chutama. Ya voy a... Espera, solamente déjame guardar, ¿eh? Oigan, una pregunta. A los que puedan responder, ¿no? ¿Qué es guijarro? ¿Qué es un guijarro? Chuta madre, no podemos guardar, ¿ve? Que ya se va.
Dice, mijín, ya me voy a dormir. Nos vemos hasta la próxima. Descansa, entonces. Descansa, mijis puerquis. Gracias por estar por acá con sus ocurrencias. Ya. Hace un rato parecía... Creo que no se guardó, ¿no ve? Como tapado ahí. A ver, ¿qué tenemos que hacer aquí? No, es que está cerca. Está cerca lo que tenemos que hacer. Está lleno de... muelticos aquí. Tuchos. Aquí algo tenemos que hacer, no sé. O al otro lado, veamos. Aquí, aquí. Es. Ya. Yeah. Y como nos dan... No, 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 me estoy regresando. Restablecer la corriente. Tengo que restablecer la corriente. Chuta, ojalá que el magna esté ahí. Jode, jode. No, el man se va a parar. El man se va a parar, así que... Procedimiento de arranque no disponible. Por favor, active los sistemas hidráulicos para continuar. Bloqueado. Ya tenemos que venir por acá. Chuta, más las vueltas que toca dar, se ven. Por acá no hay nada. Aquí tampoco. Para cualquier cosa. Cualquier cosa, si es que se pare ese man. Escucho al alien, pero no... O sea, escucho como pasos del alien. Dice... Mi carro es algo pequeño, pero no recuerdo si se usa en algo específico. No es un insecto. O no es una comida. O sea... me confundo con cigarra. Guijarro, cigarra. No hay nada más que hacer. Y aquí. Puerta cerrada. Qué susto, pensé que bajó el arco. Restablece la corriente. ¿Y cómo restablezco la corriente? Creo que de ley tenemos que hacerle. A ver. Ayúdame, ayúdame. Oye, ayuda, loco. Ayuda, loco. Oye, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, qué estrés. Ya. Ahí sí.
puta, esto ya se va a romper. Puta, si viene... Procedimiento de atraque no disponible. Por favor, active los sistemas hidráulicos para continuar. Instrucción de los establecidores de abertura de sistemas de emergencia. Sistemas esperando respuesta al corredor de emergencia. Puede ser bloqueado. Dice bloqueada. Bloqueado, dice. Y aquí tenemos que restablecer la corriente. A ver, veamos. Vamos, si es que por aquí hay como restablecer algo. Busquemos, vayamos cachando. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. Uy, creo que sí estamos yendo bien porque ya vino el alien también. Si ves. Ya, ahí sí. Cigarra si es un insecto. Y guijarro. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de Simpson. El sistema de corredor de personal ha sido desmantelado al ser decomisionado. Solicite ayuda a un ingeniero cualificado de Simpson. Activa el gancho de atraque. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? No, estoy yendo mal. No, estoy... Chuta, este mapa bien confuso, ve. A ver. Bien confuso este mapa, ve. Pero ya estamos ya cerca, ya. Activo el gancho de ataque. Es justo donde lo hace. Creo que es justo donde lancé la bengala, que gil. ¿Por acá? No, me estoy yendo mal, al revés, al otro lado. Es en la computadora, en la computadora. En la computadora, es claro, pues en la computadora. Vamos, que no venga el alien ahorita, joder, porque... Claro, pues en la computadora, boludín. Acceso a la sala de control primario. Permiso, los ganchos de atraque están activados. Bien, busca la sala de control superior. Chupta, a ver. Para acá. A ver, recto. Recto. Oh, yeah. Chuta, me dan un montonzazo de cosas. Pero al final no creo que vamos a ocupar nada de esto. Y era de guardar, verás. Yo te digo, era de guardar. Un teléfono. Aquí. Ya.
¡Espera! Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento. Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros. ¡Ten cuidado, Ripley! Plataforma de mantenimiento. ¡Ya está! ¡Extendida! Ve a la esclusa. Ve a la escuela. ¿Por dónde? Por acá. Entiendo. Creo que tengo que poner un traje de esos espaciales y salir. Oye, ese montón de cosas que hay que hacer, ve. Tengo que regresar a ponerme el traje. Bestia, demasiado largo este juego, demasiado, pero así demasiado largo. Este juego más largo, uno de los juegos más largos que he pasado, pero ya estamos, ya a punto, ya pues, falta, tenemos, vamos 2:11 y creo que en menos de 20 minutos ya le pasamos. Oye, pero el lanzallamas no le hace nada. Va a ver. El lanzallamas, veamos si es que algo le hace. El corredor de personal ha sido desmantelado. ¡Ya no está! ¿Qué? Espera. Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento. Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros. Ten cuidado, Ripley. Plataforma de mantenimiento. ¡Ya está! ¿Es alguien? ¿De dónde sale, ven? ¿Quién le hizo colar? Hay dos. Hay dos, ve. Pero bueno, justo tenía preparado algo para estos dos aliens. Ese aparatito que es emisor de sonido, eso tenemos que agarrar. Ha habido dos, yo pensé que solamente era uno. Claro, ¿cómo voy a pensar que solamente era uno si encontramos un nido completo? ¡Mierda, Verlaine! El corredor de personal ha sido desmantelado. ¡Ya no está! ¿Qué? ¡Espera! A ver. Creo que puedo usar la plataforma de mantenimiento. Con un traje espacial podré llegar hasta vosotros. ¡Ten cuidado, Ripley! Aquí esperemos. Sea lo que sea que nos demoremos, pero aquí esperemos. Muchísimas gracias por ese pulgarcillo arriba. Pulgarcillo arriba, Dios le pague a un Manuel Corona. Gracias por estar por acá. Feliz noche de lunes. Feliz inicio de semana. Esperemos. Vamos a la fija. A lo seguro. Muchísimas gracias también, Don Michael. Gracias, Don Michael MC. Perdón, Michael Damián.
Ya le cambié el nombre, perdón, mijis perkis. Bienvenido al directivo, mi pana. Pase, póngase cómodo, estimadísimo. Pilas, pilotos, pilosos, que ya mismo este juego ya en este directo se acaba. El día de mañana jugamos The Last of Us más un licuador y de ahí nos vamos de largo con la saga de God of War. Buenas noches, ¿qué de hacer? Ségale al guito, Max Twerky, Guzmán de Guamotes. Guzmán de Guamotes, dice. Muchas gracias de Max Pan. Muchísimas gracias por esas compartidillas, mijín. Vamos. Vamos a seguirle. Guzmán de Guamán, ve, habla bien, Guamán. Sí, es que hay dos. Más abajo tenemos que no ver. Ah, no, más abajo ya. Ya no hay dónde. Era Guamán, el autocorrector, mijín. Ya le cambiaste de apellido. Tenemos que ir recto. A ver, tenemos que ir para acá. Acá, acá. Esta huevada, ve. Es ahí. Regresamos. ¿A qué rato se ve esa? Oye, esto está lleno de guamanes, ven. Ya te descubren, corre, escóndete o haz algo, lo que sea, pero no te quedes parada como mudo. Ya falta poco, ve. ¿Qué es este juego? Este juego es Alien Desolation. Recién llegado el camello. ¿Qué tal esa camellation? Vean. Va a participar en el sorteo del dibujo. Vean. Ya voy a mandar a hacer los boletos, mi pana. Para empezar a vender. ¡Muévete, chuta madre! Este... ¡Qué huevada! Ahí. ¡Ven! ¡Si hasta que se señale! Isolation, Indistation o Presencia, muchísimas gracias por ese vulgar cinto. Yo le voy a portar por acá. Mándales a ella. Mm.
Le voy a poner así por el bolsillo. ¡Guarda! No me importa que estén enemigos cerca. Ya. Esa es. Ya. Don Joseph. Don Joshua. Ahora sí. ¿Fallé o así era el juego? Puede ser llegar el dibujo. Puede estar regalando dos dibujos. A falta de uno. Así me ha sido la historia. Vuelve a la exclusa. Vuelve a la escuela. Estaba bacán. Puede estar regalando dos dibujos, mijín. ¿Qué debe hacer para ganar ese dibujo? Es... Va a ser una... Una... Un dibujo... Oh. Algunos hacen rifas solidarias. Hacen... Algunos hacen hornados solidarios. Este va a ser el... El dibujo solidario va a ser este. Ya, este juego ya se me está... Ya estamos en la recta final. Solamente disfruta. Solamente disfrutemos, ya. A ver, ¿cómo que me muero yo? ¿Qué sé? Mijín, quedan 20 minutos. ¿20 minutos de qué, ven? ¿Te quedan 20 minutos? ¿De qué quedan 20 minutos? ¿De directo? ¿De batería? ¿De juego? Termine el juego, ¿en serio? ¿Cómo sabes, Ben?
reconociéndome a mí, van a quedar 40. Y conociéndome a mí, quedan 40. Dice, es que quería ver cuánto faltaba y me puse a ver un gameplay. Chuta, pero en el gameplay la de pasar así de una sin hacer tanta huevada. En cambio yo. Párate, pues, chuta madre, párate, hijo de pucha. No tengo ni cómo curar. Ah, no falta mucho. Esas cucarachas evolucionadas. Esos pejelagartos. Ábrete, sésamo, por favor. Hay un telefonito por aquí. Está cayendo todo, vean. Escucha que me voy a morir. Wey, me voy a morir. No, no tengo material suficiente. Ya bien, siquiera aquí ya se guardó. Casi nos pisa el metro, ven. Yo les voy a poner ese pulgarcillo arriba. Bienvenido al directo a la persona que se acaba de unir. Pase, póngase cómodo, estimadísimo. Saludos, ¿qué va, Danielillo? Demasiado cerca.
Pimba, a lo tiempo, ¿cómo ha pasado, mijín? Un gusto tenerle por acá, Pimbana. A ver. Está para allá, es. Cuidado que viene el troll y te rompe todas las patas. Ahí cruza. ¿Y cómo es que pasan los otros? Uy, muy, muy cerca. Muy, muy cerca. Ay, jopuchica. Es por allá. Como dicen, hay que cruzar bien a los dos lados. Bengala. Muchísimas gracias por esos pulgarcillos. Hay que cruzar bien a los dos lados. Gracias, maestro de maestros. Maestro de maestros, bienvenido, mijín, a los años. Un honor, como digo siempre, tenerle por acá, panita. ¿Qué tal, hermano? Disculparé la ausencia, he estado bastante complicado por aquí. Tranquilo, mijín. No se me compliquen. Tranquilo, mijín, no se disculpe. Gracias más bien por estar por acá nuevamente. Me desperté de la nada y ahorita me pasé a ver. Como le digo, mijín, un honor siempre tenerle por acá. Estamos ya en el capítulo final de este juego y la verdad es que he estado full, full largo. Yo también todos estos días me he transmitido, mijín, así que relax, don Due. ¡Ay, no! ¡Ay, voy! Lo bueno es que nos dejan desde aquí, ve. Qué buenas gentes que son. Si hubieras puesto las manos, no te salvabas ni en pedo. Cabrón. ¿Y de aquí? ¿Estás ahí? Por favor, dime. Ahí está, Kevin. Ahí va. Ya le queda 10 minutos, mi gente.
Vamos. Torcí el cuello. Otra vez que le cayera. Ahora sí. Anda la esclusa. Vamos. Sí, gracias. Oye, en todo ese tiempo el lanzallamas solo lo utilizamos un par de veces. O sea, todas las armas las utilizamos muy, pero muy pocas veces, porque más íbamos en el modo sigilo. En modo asustado. Vamos. Partes finales que parecían finales, pero no eran finales. Ve. Pucha. Bueno, lo bueno es que se va guardando poco a poco. Vamos, 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 que sí. Si se puede, manita, si se puede. ¿Te imaginas que lo hubiera intentado pasar el anterior directo? Chuta, ahí se me hubiera cabreado, pero feicisis. Parece que caminamos medio chueco. Está caminando medio chueco. Gracias. Imaginas un ambiente así. Ve. Un asteroide. Fondos agachados por si acaso vaya a meternos un rayo ahí. Nos vayan a disparar por ahí un rayo. O sea que vos ya te spoileaste el juego, ¿no ven? Vamos, vamos, chuta, estás con las justas, ve, estás subiendo al Monte Olimpo ya. Estás subiendo ya al Monte Olimpo ya. Ya no queda nada más. Y en un buen tiempo. Ve, chuta, que esto cada vez se pone más empinadazo. Ya está en un ángulo de 90 grados. ¿Ya? O sea, me hace medio raro, ¿verdad? Digo que la pantalla está chueca. Vamos, loquito, ya. Al fin. Al final se ha de morir. Todo esfuerzo más para nada. Yo tuve un alien. ¿Cómo es eso? Estoy aquí, Rey. Habrá dos mecanismos de activación que desbloquean el desafío manual. Ya los veo. Oye, pucha, hasta el último pidiéndome favores. Hey, ve. Ah, por aquí estaba medio. Chuta madre, ya no jala esta mambe. Ya está con las últimas. Un muñeco de esa pene. Ah, pues que decías un alien de mascota, ya sé. Vamos. Ya. Tarjeta de acceso. ¡Qué bestia! Ya estás, ya. Ya estás, ya. Ya, ahí decía tarjeta de acceso.
puta madre. Dale, ve que ya se va a derrumbar el mundo. Dale, ve que ya está de mañana. Ya está amaneciendo. Ya nos vamos a estrellar contra Namekusei. Dale, boludo. Ya mismo. Ahora sí. Regresa. Entra. Yo pensé que era una puerta. Bueno, sí, prepárense. Es como cuando... Es como cuando Bender le desactiva el cerebro de la nave. Y ahora sí este. Ya mismo. Ya, no sé qué también estaremos haciendo. Ya me acordé. Sí, cuando le desactivo el cerebro de la nave. Qué fuck, chica. Y hasta ahí sigue jodiendo el alien. Tonto, tontísimo tonto. El fin de la casa. Al final murió. Tonto, tontísimo tonto. Genial, todo el universo fue destruido. ¿Quieren jugar calabozos y dragones de los próximos billones? El próximo billón de años. Soy un vicepresidente de máximo nivel. Alfil a caballo 4. Eso es una tontería. Stephen Hawking es en una pizzería. Esta cosa no vale el oro de lo que está hecha. Reúndete con Berlín en el puente. ¿Cómo es que sobrevivió, ve? Que tiene que entrar ahí. ¿Qué hace esta burla? No entiendo cómo es que eso no gustó nada. Bueno, los aliens ya se murieron, ¿no? Que tienes las llamas de tanta vaina.
replay. Fin de la transmisión. Impactante final, ¿no? Impactante final. Impactante final, la plena. A ver, luego lo que entendí al principio es que, bueno, primero que nada, chuta, ya, al fin, ya, lo quito. Yo lo que le entendí a la final, no entendí, pero bueno. Impactante final. A la final, o sea, bueno, como sea, consiguió a lo que estaba en el traje espacial salvarse como sea y mantenerse en la nave. Lo demás de la nave, esas cosas se estrellaron contra un planeta. Entonces, una partecita de la nave o una nave en específico se quedó sana y salva. Entonces ya solamente el Ripley tenía que volver al puente, lo que le dijo al último, pero no se dio cuenta que había un alien ahí. Entonces, la única opción que tuvo fue expulsarse hacia el espacio exterior, hacia el espacio sideral, solamente ella. O sea, esa era la única manera de sobrevivir. ¿Quién está detrás de ti, Max Twerkis? Dice, creo que ya la salvaron por la luz, o en realidad se murió. Creo que, o sea, mi explicación creo que... No sé si esté acertada, ¿ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan, mijis Twerkins? Pero ya, loco, al fin. Hemos terminado. Veamos si es que hay alguna escena post-créditos. Para cacharlo un poco mejor. ¿No? Ahí terminó. A ver. Yo me despido, al menos vi el final. Gracias, panita. Cuídese mucho. Yo también me paso a despedir porque ya no hay nada más que hacer aquí. A ver. Vamos a escuchar la explicación de lo que dice Don YouTube. Del final de Alien Isolation. ¿Qué explicación lógica nos da de lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó a la final? Alien Isolation. Explicación. Final explicación. A ver. Salvavidas Narcissus originalmente tenía un final más oscuro y triste. En la película ella cree que se ha librado de esta criatura, pero poco después aparece escondido con ella en la nave. Ripley lo saca volando a través de la compuerta de la nave y después lo incinera con los motores de esta. Aunque el director Ridley Scott planeaba otro final para la película, en donde el alien mataba a Ripley, y muchos fans han de estar familiarizados con esto, pero el director comentó más al respecto recientemente en una entrevista con Entertainment Weekly. Dijo lo siguiente: yo quería que el alien se acercara a Ripley, luego ella le dispararía con un arpón sin hacerle ningún daño severo, después este la atacaría y le perforaría la cabeza. El alien luego presionaría los botones del teclado de la nave e imitaría al Capitán Dallas, diciendo: cierro sesión y ojalá me venga
vengan a recoger pronto. Ridley Scott tuvo problemas al mostrarles esta idea a los ejecutivos de 20th Century Fox, quienes después de hablar por 14 horas fueron al estudio y amenazaron al director de despedirlo en ese preciso momento. Y pues cuando le han preguntado acerca de esto, Scott ha respondido con una risa y con lo siguiente: no hicimos ese final y ciertamente elegimos la opción correcta, ya que Sigourney Weaver interpretaría a Ripley 3 veces más y esto hizo a Alien una mejor franquicia en general. Se ha hablado mucho acerca del final de la película original. No entiendo de nada de lo que está pasando. Bueno, ahí creo que están hablando de la película. Vamos a poner el confiable Google. Alien Isolation, juego final, explicación. ¿Qué pasa al final de Alien Isolation? Como última instancia para evitar la muerte, Ripley abre la compuerta y tanto ella como el alien salen expulsados a presión fuera de la nave. En las escenas finales se muestra a Amanda flotando en el espacio dormida, pero se despierta al ver la luz de una nave que se le acerca. Eso es lo que pasó, eso es lo que justo dije. O sea, para salvarse, Ripley tuvo que abrir la compuerta esa y salir expulsada al espacio exterior. Antes de nada, avisar de cómo es lógico, se voy a hablar del final del juego, habrán spoilers del juego. En el momento del final no podía creer que ya se hubiera acabado todo. No me esperaba ese final. Esperaba algo más, una lucha final contra el alien o la aparición de la reina alien, o al menos algún video más explicativo de lo que podría pasar. Pero pasadas las horas y reflexionando sobre el final, cada vez me gusta más. Cuando parece que ya estás a salvo y has conseguido escapar de... Te aparece el alien en los morros y no queda otra que lanzarte al espacio con él. Ve, es justo, es lo que dije. Luego la luz reflejada en el casco representa que alguien va a rescatar a Amanda. Eso tiene toda la pinta de ser un Alien Isolation 2. Ah, ya. Eso yo no vi, no me fijé que en el casco se refleja que vaya a ser rescatada por otra nave. Pero un buen final, o sea, un final que deja abiertas algunas posibilidades. En resumen, Sí me pareció bueno el juego. Un poco largo, para mi parecer. Qué buen juegazo. Estuvo un poco extenso a mi parecer. De ahí, o sea, estuvo bueno, pero o sea, tampoco. Bestia, qué joya. Estuvo bueno. Entonces, esa es mi opinión, mi humilde opinión. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que descansen, que tengan una excelentísima noche y nos veremos la noche de mañana, pues. Hasta mañana, panditas. Cuídense. Chao, chao. Sí, no, o sea, sí estuvo fresco, sí me gustó. Pero fíjate que bestia, demasiados directos. Imagínate, 10 episodios. O sea, con que duren unos 6, 7 episodios, fresco. Pero 10. El God of War Ragnarok, ese sí planeo que duren unos... Mínimo 10 episodios, igual. Jugando 3 horas cada día. Hasta mañana, panitas. Pilas, que ya se viene en 2 días el God of War Ragnarok. Nos vemos. Chau.